Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Oye, el señor secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, como se llame esta secretaría, porque ya sabes que cada sexenio le cambian el nombre para darle su sello. El señor Alfonso Durazo dio su reporte de delincuencia correspondiente a este mes, basado en cifras que también hoy dio a conocer el muy rimbombante llamado Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí, durante la conferencia de prensa del presidente, el señor Durazo le dedicó solamente 14 minutos para explicar las 20 diapositivas con que apoyó su presentación. Es decir, le dedicó 42 segundos en promedio a cada una de ellas, sin que le pareciera importar gran cosa, que está tratando acerca de un tema que a todos los mexicanos nos preocupa mucho y que nos seguirá preocupando cuando algún día se vaya la pandemia, porque tal vez se vaya la pandemia antes de que se vaya la delincuencia. Pero en serio, yo veía a Durazo, para empezar, él tiene el hábito que cuando el presidente está hablando, él se pone a chatear con sus cuates, ¿no lo han visto? Chateando ahí. Entonces el presidente está hablando de Venustiano Carranza, que digo, es importante, el presidente está hablando, su jefe, ya ves a Durazo con su teléfono, pero picado en la chateada. Digo, es como cuando en el programa Tere se pone a chatear con sus amigos de Twitter. La misma falta de respeto, la misma falta de concentración. Exacto. A lo mejor se está actualizando en datos, Eduardo, y tú... No, es más, qué bueno que estás hablando de los datos, porque hoy los datos que él dio a conocer, que supuestamente están basados en el reporte que también hoy emitió el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues no concuerdan. Esto es lo más chistoso del caso. A ver, el señor dijo que el número de homicidios dolosos son 2,950 en abril. Sin embargo, el reporte del secretariado únicamente anota 2,472. Una diferencia de 478, un poco más del 19% de diferencia. Y quien lo dude puede entrar a las páginas del internet del gobierno y ahí los van a ver. Es más, en el informe del secretariado se anota que el número total de asesinatos en lo que va del año, enero-abril, son 9,751. Pero en la presentación de Durazo, él dice que son 11,535. Una diferencia de nada más 1,964 asesinatos, que es el 18.3%. Durazo no explicó el porqué de la diferencia en los números. No me voy a atrever a especular, pero creo que sería bueno que hubiera consistencia entre lo que publica una dependencia y lo que dice el secretario de Seguridad Pública, porque yo ya no sé si fueron tantos o si no fueron tantos. Ahora, durante su presentación, no sé si la vieron, él iba, a ver, la siguiente gráfica, por favor, la siguiente. Ahí la ven después. Claro, porque él no quería hablar de lo que no está del todo bien. Él quería hablar de lo que está muy bien. Por ejemplo, habló sobre tasas de homicidio. Tasa de homicidio son cantidad de homicidios por cada 1,000 habitantes. Entonces dijo, miren qué bien van en Yucatán, Aguascalientes, Chiapas, Campeche, Querétaro, Tlaxcala. Pero en esos estados nunca ha habido un problema de homicidios. Eso sí dijo, miren, ha bajado en Baja California Sur y en Durango, lo cual es cierto. Pero lo que no dijo es que nos fijáramos en aquellos estados en donde hay una tasa de homicidio superior a 10. Y son 10 estados de la República, la tercera parte. Y son tasas de homicidios muy preocupantes. En números redondos, Colima 32, Guanajuato 26, Baja California 24, Chihuahua 24, Michoacán 18, Zacatecas 16, Morelos 16, Quintana Roo 15, Sonora 15 y Guerrero 14. Ahí en tu estado se están matando con singular alegría, mi querido Marco. Tomando en cuenta únicamente los datos proporcionados por el secretariado y no los de Durazo, porque realmente pues no son tan oficiales, ¿no? Tenemos que el número de homicidios en lo que va del año solo aumentó 1.5% respecto al primer cuatrimestre del año pasado. Sin embargo, el mes pasado se cometieron 7% más asesinatos que en abril y casi 5% más que en enero. Las buenas noticias: el número total de delitos perpetrados en el país
se desplomó casi 34% respecto a marzo, y también bajó la cantidad de los diferentes tipos de delitos denunciados. A ver, ¿qué lo explica? Mi teoría. Pues nos quedamos en casa millones de mexicanos, cuidando nuestros bienes, cuidando nuestras casas, no nos expusimos a ser víctimas de los delincuentes fuera de nuestros hogares. Entonces, cuando yo veo esto, el viejo dicho, no hay mal que por bien no venga, y aunque sea difícil aceptarlo, la pandemia ha contribuido a que baje el número de delitos. Pero ahora ya me estoy asustando. ¿Qué va a pasar cuando se acabe la pandemia? Tere, vale. Bueno, a mí lo que me preocupó, además de los datos que tú comentas, es lo de los feminicidios, porque decir que han bajado los feminicidios y que se esperaba que esto, que la violencia familiar aumentara, pero que las familias mexicanas no son así, en fin, sí me parece muy preocupante. Y fue tan preocupante el asunto, pues que cuando le da la palabra a la secretaria de Gobernación, a Olga Sánchez Cordero, sin demasiado énfasis, pero sí dice que está preocupada por los feminicidios, por la violencia contra la mujer. Y en fin, ahí hubo una ligera, sutil, digamos, discrepancia entre lo que dijo el presidente y lo que dijo la secretaria de Gobernación. Entonces, yo creo que en esto de los feminicidios, pues a mí me da mucho miedo que las cifras que se están... La cifra bajó, Tere, no sé si las viste. Sí, Eduardo. No, no, espérate, no, es que hay que ser justos. La cifra bajó. No importa que bajó. Estoy hablando de la cifra oficial, Tere. Bajó a 68 de los 76 que registraron en marzo, de los 91 de febrero y de los 73 que hubo en enero. Sí, Eduardo. Ha bajado. Estoy terminando de decir que a mí lo que me preocupa es que haya... Ya lo dijiste. Un subregistro. Ah, bueno, eso lo sabemos todos. Pero tú dime cuál es la cantidad real. No lo sabemos. No. ¿Qué quieres, multiplicarlo por 8, por 10 o por 40? Tú dime. No sé. Yo no soy Gatell, no sé. Invéntalo como él. ¿Cuál es la bronca? Échate un volado y di a ver a la Gatell. Vámonos. Águila o Gatell. Bueno, sí es preocupante, pero no echa a perder. Va para abajo gracias a la pandemia. ¿Qué va a pasar cuando todos salgamos otra vez de nuestras casitas? ¿Qué va a entrar el dato? Félix. Yo decía que en diciembre, hay que esperar a diciembre y ver los reportes de todo el año para ver si efectivamente, como todos pensamos, repuntará en cuanto se retomen las actividades, porque precisamente pues, hoy hay muchos asaltantes que no tienen a quién asaltar. Ahí está la cosa, esa es la cosa. Aunque digas que mucha gente se ve a la delincuencia, las víctimas están guardadas, muchas de ellas, ¿no? En fin, esos son los datos. Son buenos datos, como dice Tere, hay un subregistro de mucho. Los feminicidios no se pueden subreportar porque hay un cadáver, es lo que a Tere se le olvida. Hay un cadáver, hay un muerto. No sabemos si fue feminicidio o únicamente homicidio, Tere. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.